Y se fue injusto porque ya traspasaba lo futbolístico también, las críticas. Y... Revelación sorprendente de Leo Messi en estos días previos al Mundial. Conocemos la característica de cada uno y sabemos qué es lo mejor en cada momento. En concreto, una novedad sobre Messi que pasa desde la ausencia de Kun Agüero. Sí, obviamente cuando más jugás y más tiempo pasás dentro de la cancha te... Leo Messi duerme solo en Qatar. Desde que el Kun Agüero se retiró de la selección argentina, Leo se ha quedado sin su compañero de habitación. La retirada por problemas de salud del argentino ha dejado a Leo huérfano de un compañero con el que empezó a compartir habitación desde que se conocieron en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Desde entonces habían sido inseparables. Ahora, Leo tiene el privilegio de dormir solo en la concentración de la selección en Qatar. La habitación es la B201, solo custodiado en la habitación de al lado de Otamendi y de Paul, la B202. Precisamente el jugador del Atlético apodado Diosito, por su parecido al actor principal de la serie Netflix, El Marginal, es uno de los animadores del ambiente en la selección albiceleste que se ha instalado en el campus de la Universidad de Qatar. Un albergue estudiantil de edificios bajos, habitaciones de hotel 3 estrellas, gimnasio y comedor. La pompa está en los amenities de ese gran predio de más de 25.000 metros cuadrados. Por tanto, Messi, que duerme solo desde que Kun Agüero ha dejado el fútbol y por tanto la selección argentina... Vamos ahora a hablar de las palabras del exentrenador de Leo Messi la temporada pasada y del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, que se ha referido respecto al ambiente que hay en Argentina en torno a Messi y la selección. Mauricio Pochettino, en sus más de 14 años como entrenador, ya ha dirigido a jugadores de la élite del fútbol como Leo Messi, Neymar, Harry Kane o Kylian Mbappé, nombres con los que ha saboreado momentos de éxito así como instantes de amargura y derrota. En una entrevista a El País, Pochettino narró los pros y contras de los tres jugadores del Paris Saint-Germain. Habló sobre la figura de Messi de cara al Mundial de Qatar. Es jugador suyo que se encuentra en un estado de forma magnífico de cara a la gran cita. Argentina ha sabido adaptar todos los elementos para que el mejor jugador del mundo se sienta el mejor. Hay un país detrás pensando que Leo se merece un título importante por encima incluso del propio país. Esa emoción es real, declaró el técnico argentino, que habló también sobre la forma de liderazgo de Messi. Es una persona que interioriza mucho más las cosas, no es tan impulsivo. Diego hacía lo que sentía en cada momento. Leo es más reflexivo, piensa mucho más. Por tanto, Pochettino, que deja claro el sentimiento de la afición argentina. Y ya para acabar, vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el Paris Saint-Germain respecto a Neymar. Solo 3 meses después, el PSG ha modificado totalmente su posición. Y es que pese a sentirse molesto por la actitud adoptada por la entidad, el brasileño ha evidenciado sobre el verde que aún puede ser muy útil para el equipo. Tanto es así que, tal y como cuenta ahora el equipo en París, consideran que la vida es ahora mejor con Neymar que sin él. De hecho, muchos en el club lamentan su ausencia en Turín, en un partido ante la Juventus en el que los galos habrían necesitado una victoria más amplia para ser primeros de su grupo en la Liga de Campeones. Lógicamente, ahora queda por ver cómo reacciona el futbolista y si este reconocimiento, por tardío que sea, refuerza su compromiso con la entidad o si por el contrario le invita a ser él quien se plantee una salida al término de la presente temporada. Recordemos que su actual contrato expira en junio de 2025. Además, también habrá que prestar atención a la reacción de Mbappé, jugador que hasta ahora ocupaba el trono parisino.